Hola. Hola. Buenos días. Aló, sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Castañeda, yo soy el director de Guaira Colombia. Quisiera saber de ustedes quién conoce la iniciativa Guaira, quién ha oído, si saben algo de lo que se trata. ¿Nadie? ¿Solamente? ¿Dos? ¿Tres personas? Bueno, bien, tenemos que hacer mejor el trabajo entonces de difusión para que la próxima vez todos sepan de qué se trata. ¿Qué es Guaira? Guaira es una iniciativa básicamente de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento del Grupo Telefónica. Llevamos operando en Colombia desde agosto del año pasado, iniciamos nuestra primera academia en el país y realmente fue la primera incluso en el mundo. Es una iniciativa global de la cual ya entraré en detalles, pero ya van 10 países que abren como tal estas que llamamos academias, ya les explicamos por qué, pero básicamente son iniciativas para encontrar talento en temas de desarrollos, de innovación tecnológica, que tengan base tecnológica y apoyarlos y acelerando a partir de todas las palancas y toda la potencia que tiene en cuanto a infraestructura y de negocio el Grupo Telefónica. Creo que acaban de tener que creerme un poco lo que dice ahí porque no se ve mucho, pero básicamente lo que quiero contarles es por qué existe Guaira y en principio se trata. Nosotros lo que nos dedicamos es a acompañar desde una etapa temprana proyectos disruptivos con suficiente potencial para transformar la cultura digital de las personas. En esta definición, en principio, hay bastantes componentes que me gustaría resaltar. El primero y fundamental, creo yo, que es la cultura digital de las personas. Estamos buscando las próximas soluciones que nazcan de todas las personas, pueden ser que salgan de acá mismo, incluso tenemos algunos de los proyectos acelerados que participaban en campus party anteriores, en el campus party del 2011, hicimos nuestro primer Guaira Week, que es la finalización del proceso de selección, entonces por supuesto son el público objetivo. Cultura digital básicamente es que las personas hagan de forma digital o transaccionalmente a través de canales digitales, la forma como usual, procesos, de su vida personal o de negocios, para que le quede más fácil hacerlo de como lo hacen en la forma tradicional, fuera de comunicaciones online. El acompañamiento que hacemos es desde la detección, desde la selección de los procesos y todas los componentes que necesitan para acelerar, para que esa idea que se tiene y que tenga un componente tecnológico se haga más rápido. Por eso nuestro negocio, digamos, es acelerar proyectos de tecnología. El tema del potencial y la disrupción y la innovación disruptiva son componentes que dentro de las convocatorias que abrimos y del proceso de selección tratamos de identificar con mucha claridad. La disrupción se trata básicamente de encontrar cosas que no estén hechas, que no lo estén haciendo nadie más o que lo hagan bajo unos procesos diferentes. Digamos que ejemplos de esto es que Instagram o algunos de estos software que hacen ya existía un Flickr, ya existía Facebook para compartir fotos, pero hicieron el cambio adicional de montarle el poder de la imagen y de considerar el detalle de la imagen y sobre eso se creó la viralidad. Eso es lo que buscamos nosotros también, algo absolutamente disruptivo o un nuevo proceso para entregarle a las personas algo que les sea significativo. Ya entrando un poco más en materia, acerca del por qué, lo que hacemos básicamente son tres ejes principales para que usualmente puedan ocurrir las ideas y se lleven a la realidad. El primero es conformar la idea, de acá lo que buscamos es encontrar la próxima, ¿qué nos decimos de esa forma? Es decir, nos preguntan muchas veces si de acá va a surgir el próximo Facebook, el próximo Instagram,
¿Es posible? Nosotros tenemos confianza en que sí. Tenemos confianza porque básicamente las barreras de tecnología, las barreras territoriales ya no existen. Pueden salir desde acá, tanto como puede salir de Suecia, puede salir de los Estados Unidos. La potencia está básicamente en las personas y el impedimento de que ocurra usualmente es el que estamos nosotros tratando de romper. De que las ideas que tengan las personas y que tengan la potencia, le entreguemos ese componente adicional para que sea viable y para que ocurran esas ideas. Lo que usualmente pasa es que, y les pasará a todos ustedes, uno dice, bueno, tengo una gran idea, pero yo no tengo el tiempo para desarrollarlo, yo tengo que comer de algo, yo tengo que dedicarme a programar para que me paguen mi salario, o tengo que, básicamente no me queda tiempo para desarrollarlo. El espacio que estamos generando nosotros es para que esas ideas, primero no se vayan del país, se queden en Colombia, ocurran acá y todo su desarrollo de negocio se quede en el país. Por supuesto, los públicos que buscamos son globales, los productos que buscamos son globales y tienen que tener componentes que tengan alcance y que piensen en grande. Pero lo que buscamos es que salgan de acá y que no salgan a buscar los recursos afuera. Todo lo que entregamos ahí es el poder para desarrollarla. En cuanto a la inversión, digamos que los tres ejes que los voy a pintar de una vez, que tenemos grandes son, para que ocurra una idea se necesita la inversión y después de que haya inversión ocurre la ejecución. En todos esos componentes queremos estar de alguna forma y lo que estamos respondiendo son preguntas que creemos que son básicas de todas las personas que tienen una idea emprendedora o un carácter emprendedor y lo que tratan de hacer es, usualmente, o lo que nos preguntan es que usualmente, por ejemplo, las startups no tienen, startups es el término que se ha acuñado para los emprendimientos tecnológicos, no tienen la posibilidad de conseguir financiación para que ocurran. Este es el primer componente. Pero, y desde el otro lado nos dicen las personas que nosotros estamos vinculando para que generen ese poder de capital y esas rondas de inversión adicionales, que lo que no hay es proyectos, que en Colombia hay plata, pero no hay proyectos. En ese punto está como tal el país, ustedes saben que hay un importante crecimiento económico en los últimos 10 años, pero no se piensa en temas de tecnología o temas digitales para hacer inversiones de capital y apoyar a emprendedores que tengan una buena idea. Eso es lo que estamos tratando nosotros de romper esa brecha entre los capitales importantes que necesitan para llevar a la práctica las ideas y nosotros dando el primer descubrimiento de lo que podemos hacer, de que consideremos una idea disruptiva e innovadora y sobre eso, sobre el nombre de Guaira, poner el primer aval para que consideremos esa idea y otras partes del entorno y del ecosistema de inversión consideren invertir en esos proyectos. Después viene el otro componente que es acerca de la ejecución y eso es lo que más recursos o esfuerzos dedicamos una vez que los proyectos son seleccionados. Y dice en especial que una idea no funciona sola, sino que necesita un equipo ganador. De eso estamos convencidos nosotros. En los primeros procesos corrimos únicamente identificando cuál era la idea, pero realmente por detrás siempre están las personas. Es un dicho muy cierto en la industria, consideramos que es cierto, que por detrás es mucho más viable que un emprendedor saque adelante una idea que no sea tan espectacular, a que una idea espectacular la haga o la lleve a cabo, realmente la lleve a que sea efectiva, una persona que no tenga el empuje y la pasión para sacarla adelante. Entonces lo que hacemos es buscar también ese tipo de personas. Dentro de los procesos de selección incluimos no solamente encontrar ideas, sino encontrar personas. Y cuando no tengan esa idea identificada, de lo que se trata también es de crear redes de conexión para que encontremos los talentos que puedan hacerla, para que la puedan hacer potente. De esta forma entonces creamos una red de creatividad que llamamos y lo que buscamos es, si alguien tiene una idea emprendedora pero no tiene cómo hacerla, conectarlo con esa persona, con ese desarrollador talentoso, con ese desarrollador que también le quiere apostar a tener un componente de la empresa y seguir adelante para que la idea salga a la luz. ¿Qué tiene? Básicamente un mensaje que queríamos compartir con ustedes también es que el punto en esto es atreverse. La gran barrera para no llegar a la ejecución de las ideas es que nos quedamos en la, de alguna forma, cobardía que impone el miedo de muchas barreras que se generan en las mentes de las personas. La invitación es a romperlas simplemente. Tengo unos ejemplos de los miedos que usualmente tienen los emprendedores antes de dar el paso. Esto no es un estudio académico, ni mucho menos, sino simplemente recogiendo observaciones de las personas que hemos encontrado y que se han interesado por el programa, de cómo dieron el paso adicional que hace falta para volverse un emprendedor. Entonces, les voy a presentar un pequeño video de los
miedos usuales que tienen, que tenemos todos. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas igual siempre. Hombre, sí, yo creo que la gente siente miedo cuando tiene que hacer las cosas de inmediato porque piensa que puede perder el control, hacer las cosas mal. Tengo varias ideas re ganadoras que estoy seguro algún día la voy a pegar. José, Roberto, venga usted, usted. ¿Pues qué se llama? ¿Será que les cuento esta idea? No, pero es que de pronto... No, de pronto quedo otra vez en ridículo y no. No, mejor no. Sí, lo mío es emprender. Tengo una idea en remojo como desde el 84. Yo creo que para el 2015 me voy a presentar a Guaira. Sí, yo creo que voy a ser independiente. Pronto. Básicamente acá, y gracias a uno de los emprendedores que se prestó para ser el actor, lo que estamos expresando son los miedos que tenemos todos para tomar la decisión de dar el paso adelante. Y lo resumimos en algunas pildoritas que pueden y resumen algunos de los miedos que debemos enfrentar y que la idea es que lo rompamos para que encontremos esos caminos. El primero es el miedo al cambio y la invitación es tener curiosidad y mantener la curiosidad que tenemos desde que somos niños. Siendo curiosos encontramos las soluciones para hacerlo de forma diferente y de forma creativa. De eso se tratan realmente los procesos innovadores. El cambio usualmente, como lo miramos en el video, se trata de eso, de que uno está acostumbrado a hacer las cosas como se las enseñaron y como tiene la costumbre de hacerlos porque es la forma más fácil. Hay que atreverse a hacerlo de forma diferente y todos lo tenemos, sino que no nos atrevemos a destaparnos en ese sentido. ¿Cómo hemos encontrado ejemplos de curiosidad dentro de Guaira? Actualmente estamos acelerando un proyecto que se dedica a la detección del celo entre las vacas, de los bovinos. Y pues básicamente el rompimiento que ocurre en esto es que ¿cómo lo hacían antes? Simplemente como los enseñaron. Hay una persona que está en los atos viendo cómo es el comportamiento de los animales y cuando cree que se está comportando diferente, lo monta, hace el proceso de monta o hace la inseminación artificial. Lo que hacemos nosotros con este proyecto, que es uno de los acelerados del primer ciclo, es montarles un collar a cada uno de los animales y que detecten los signos de locomoción, de monta y otros comportamientos del animal, mandando una señal al ganadero para que le diga es el momento ideal para inseminar esta determinada vaca. Esto está subiendo los índices de inseminación del 60% que se tenían al 95% para que sea más efectivo. Eso en términos de negocio vale mucha plata para todos los ganaderos en cualquier escala. El punto en esto es que se atrevieron a preguntarse cómo hacerlo, cómo cambiar el proceso. El miedo a la velocidad, sobre eso la recomendación es confianza. ¿Qué usualmente piensa uno sobre la velocidad? Que hacerlo rápido uno lo termina haciendo mal. Acá se trata de tener la confianza para ejecutarlo. Que teniendo la confianza y que uno es capaz de hacerlo, pierde el tema acá que es perder el control. No está perdiendo el control. Si uno tiene bien estructurados sus procesos y tiene la confianza para ejecutarlo, ocurren casos como que son ejemplos de la industria digital, a partir de hacerlo en grande y pensarlo y hacerlo rápido y en grande. Facebook entonces se atrevió a hacerlo y tiene 800 millones de usuarios y salió con una venta de 100 billones de dólares. De igual forma Instagram lo hizo muy rápido, en menos de 15 meses 40 millones de usuarios y ya fue adquirida precisamente por la primera. El gran componente que tienen común estos y otros serie de emprendimientos digitales es el tema de pensar en grande y hacerlo, simplemente lanzar a hacerlo y si se equivocan volverlo a hacer, pivotearlo y volverlo a hacer hasta que funcione o descartarlo, pero por lo menos intentarlo. El siguiente miedo que usualmente ocurre es el miedo al ridículo, a que uno lance una idea, como lo mostramos ahí, y le diga, no, pues esto no va a funcionar, tanto el jefe como la persona a quien se lo presente, como un inversionista. Eso es una barrera muy grande que existe y en este tema se trata de la confianza. Y lo resume muy bien, lo estaba viendo hace muy poco en Warner, si ustedes ven a nuestro amigo Sheldon Cooper. Ahora ser inteligente es sexy, lo que nosotros estamos buscando es las personas que están acá, que usualmente
no están, y esto hace, estos son parte de los emprendedores que tenemos ahora acelerando la segunda etapa, que se han atrevido a hacerlo, que confían en que en el conocimiento, que no solamente en las palancas, en los, en tener plata primariamente y después sobre eso potenciar su, sus negocios, sino que a partir del conocimiento que tengan las personas, esa es la nueva cultura que está imponiéndose en el mundo. Entonces, hay que confiar en eso, hay que seguir estudiando, hay que ser pilo y va a llegar el momento. Nosotros estamos detectando esos nuevos talentos que tienen esa confianza de que, el, de que lo, del conocimiento que tienen y que han adquirido y que siguen desarrollando y desenvolviendo, es el siguiente paso para el éxito. Otro miedo usual es el miedo al futuro. Y lo que nosotros recomendamos es hacerlo y hacerlo ahora. Que ocurran las cosas y no seguir planeando a largo plazo, sino hacerlo muy, muy, muy inmediato. En esto hay algunos, algunas frases o algunas recomendaciones que se hacen en el mundo del emprendimiento tecnológico que aplican en general, porque al final todos los emprendimientos terminan siendo empresas que se crean una idea y una potencia porque hay algún cliente que lo necesita. Pero algunas recomendaciones en ese sentido es, si no lo hago, no. Otra persona lo va a hacer, y es así de simple, y ocurre en la siguiente semana, y muchos de nosotros tenemos una idea que se nos ocurre tomando unos tragos con los amigos, y a los dos meses dice, ah, yo tenía esa idea y ahora la está haciendo otro señor, y está absolutamente rico porque no, se atrevió a hacerlo, de eso se trata, si no lo hago yo, alguien más lo hace. La otra recomendación es lanzar, probar, cambiar y volver a probar, y volver a lanzar, es una reiteración que en la terminología se llama pivotear la idea, pero básicamente es estar muy pendiente, hacer cosas muy rápidas, comprobar mercados y cambiar muy rápidamente, no quedarse en una planeación como ocurría en las grandes estructuras de un proyecto de tecnología que se demoraban implementaciones de 2-3 años. Acá se trata de lanzar un producto, comprobar que hay un público que lo está buscando y demandando y sobre todo eso, estar observando para que el mismo público nos enseñe qué cambiar la próxima vez y hacerlo muy rápido. La siguiente recomendación siempre es mantenerlo simple, no precisamente no esperar tener todo, todas las componentes absolutamente resueltos, todas las iteraciones de producto completamente terminadas, sino hacerlo simple y probarlo. Y lo siguiente es, uno de nuestros mensajes también a eso es, después de intentarlo y después de pivotearlo y cambiarlo, si no funciona, simplemente no es, no funciona, no hay un mercado para eso, no hay un público que esté dispuesto a pagar o que te genere rentas para eso, entonces mejor abandonarlo y abandonarlo rápido y barato, en vez de quedarse con una idea e intentarlo con muy pocas rentas durante años y años y años, sabiendo que no va a lograr como tal un impacto definitivo. Otra recomendación que tenemos en ese sentido es actuar, no reaccionar, y sobre eso quería mostrarles apenas la parte inicial de uno de los videos que tenemos en Guaira sobre el lanzamiento que hicimos en Europa. Estos son los primeros 100 días de Guaira en Europa. Our aspiration is to bring Wire right across Europe. I think it not only would it make a difference to the UK, I think it will make a huge difference to Wire. Well, for us it's amazing, because remember that Guaira was not even existent less than a year ago. I think it's very both brave and potentially strategic of Telefonica to create Guaira. The people will come to them. Lo voy a parar acá porque dura como 6 minutos, si alguien lo quiere consultar en internet está para Europe Guaira, pero básicamente acá no es que esas cosas pasen solamente en Londres, que es el caso específico que estábamos lanzando. Para que sepan, Guaira fue una idea que se le ocurrió al presidente de Telefónica a nivel mundial en abril del 2011,
y la primera que dijo que se lanzaba es Colombia, y la primera academia que se abrió en el mundo fue Colombia, y a partir de eso abrimos todas las academias. Entonces, esto y también ocurrió en menos de 100 días. En agosto nosotros ya teníamos montada la academia, seleccionados los proyectos, y los proyectos, los 10 seleccionados, ya estaban trabajando bajo el espacio Guaira. Entonces, este tipo de cosas pasan acá, ya están pasando en Latinoamérica. Y en Colombia con mucho más fuerza. El miedo a perder también es otro, y lo que la invitación a esto es un poco de imprudencia, no perder como tal el componente de imprudencia y el miedo a equivocarse, que al final va asociado con el cambio, pero seamos imprudentes en eso. Perdamos, acá hay una frase que lo resume muy bien, y es que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pero ¿cómo vamos a saber si es un fracaso si no lo intentamos? Sobre el miedo a ser un don nadie, se trata también de compartir. Todos lo que buscamos en el, muchos de los que estamos acá, buscamos es trascendencia, que no pasemos por el mundo y no dejemos algo de huella. Y en eso se trata, es compartir. Mientras uno cuente, le cuente a la gente que existe o se vuelve relevante, tiene sentido y se hace popular, y precisamente eso es lo que genera el concepto de viralidad. Acá algunos ejemplos de procesos un poco casuales de viralidad en la red. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas igual siempre. Hombre, sí, yo creo que la gente siente miedo cuando tiene... Equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que... La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo... Mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. See this world, I do be your queen for the mood of scene. It's Colombia, it's felicity. Estos, como decía, fueron ejemplos casuales como tal de la viralidad que se obtiene en la red, pero básicamente la invitación en eso es contar el cuento, a contarle a todo el mundo que pueda. Usualmente en los temas que tenemos, que tenemos una idea, y en el mundo digital llegan muchas dudas acerca de si contarlo o no contarlo. No, yo me quedo con mi idea y yo la puedo hacer y solo soy yo, y esta idea solamente la puedo ejecutar yo y no se la cuento a nadie más porque me la van a robar, la van a patentar. Eso en el mundo digital no es tan así. Existen casos, por supuesto, y hay mucho ruido, pero genera realmente más el ruido. Lo que hemos encontrado nosotros es que la idea sin la persona que lo está por detrás potenciando y que siente la pasión, no va a llevar a la práctica nunca. Entonces, por más de que alguien coja una idea y se la escuchó por ahí al lado y trata de implementarlo, rompe esa idea, a los 3 meses ya no le está funcionando porque no es capaz, no siente la pasión para construirlo y no la puede llevar a la ejecución. Entonces, a nosotros en los formularios de convocatoria nos preguntan mucho, bueno, y si les doy la idea, ¿ustedes la llevan a ejecutar? Es que primero no tenemos el tiempo para llevar, recibimos ya más de 10.000 propuestas y no podemos hacerlo. Por supuesto, existe la cláusula como tal para extendernos como tal de esa posibilidad, no nos dedicamos a eso, pero realmente lo que me he encontrado es que no puede pasar sin el emprendedor que está detrás y que se creó la idea para que esa sea ejecutable. Entonces, compartan las ideas. Acá hay algunas fotos de lo que nosotros hacemos en ese sentido de compartir. La primera foto allá es 50 personas de Google Mundial que vinieron a Colombia y estuvieron en Guaira, y básicamente les contamos lo que hacemos y ellos nos contaron lo que hacen también. Lo que se dedican a ellos, que hacen muy bien, es ir por todo el mundo, estos 50 personas que son del área de mercadeo, de marketing, descubriendo qué está pasando en el mundo en los temas de innovación. Van a todo lado, les cuentan, ellos cuentan cómo lo hacen, pero también van recibiendo y se van permeando de las necesidades de las personas y de lo que está ocurriendo y lo que está, ¿cómo se llama?, como cultivándose en el mundo digital en cada uno de los países. Y estos son otros escenarios, traemos hacker, hacemos labores de networking, hacemos invitaciones abiertas para que vayan y conozcan los proyectos y para que lo manden y nos los cuenten también. Nosotros hacemos convocatorias cada cierto periodo, pero las puertas están abiertas para conocer qué es lo que tienen como ideas y hacer recomendaciones en ese sentido.
El miedo a la independencia, acá voy a parafrasear porque me sirvió de actor, es uno de los emprendedores del primer ciclo y pues por prestarse de actor en el primer video, entonces lo pongo acá. Y básicamente el concepto de independencia y es lo que usualmente ocurre con los papás de uno que le cuentan, yo voy a ser emprendedor o con los amigos y lo ven por ahí durante 2 semanas, 3 semanas trabajando desde la casa y le dicen, bueno mijo, vaya para el trabajo, vaya y busque trabajo, ya llevo la hoja de vida, ande pues que no va, se va a quedar vagando todo. Ese es el concepto usual que está en el emprendimiento en Colombia y en general en los países emergentes. El punto en esto es, y lo que se siente es, si yo soy independiente, tengo la libertad para hacer lo que quiera. O sea, uno busca con la independencia y dice, bueno, ¿qué gano yo con la independencia? Ah, no, levantarme a las 10, no trabajar tanto, voy a trabajar mucho menos, hago lo que quiera, manejo mis horarios. La independencia, si ese es el concepto que buscan para hacer un emprendimiento, olvídense de plano porque lo que hace es trabajar el triple de lo que trabajan los demás. Los horarios que se manejan son mucho más fuertes, más demandantes y especialmente adquiere una responsabilidad. Por eso me atrevo a parafrasear a Alejandro que dice, la libertad para tomar decisiones que nos comprometen 100% con lo que soñamos y queremos para ser innovadores. Pero básicamente la palabra clave es compromete al 100%, no la libertad para nada, no la libertad para pasarla bien, no la libertad para despertarse a las 10 de la mañana, sino para cumplir el sueño. Eso genera una responsabilidad, un compromiso. Listo, eso es más o menos lo que tenía como para contarles en los temas de los miedos y demás. Ahora les voy a decir exactamente cómo lo hacemos en Guaira y cómo manejamos los modelos de inversión, de promoción y demás. Acá tristemente no se ve muy bien por el tema de luz, pero básicamente lo que hacemos es hacer una convocatoria al año y abrimos en una página web que es guaira.org en la que pueden escribir los proyectos, se genera un formulario donde tratamos de conocerlos al emprendedor como tal, como equipo, las 2, 3, 4 personas que componen el equipo, qué aporta el equipo y cómo componen sus talentos, cómo se suman los talentos y sobre eso hacemos la parte de selección y conocemos por supuesto la idea, en qué industria está, qué tipo de negocio se dedica, cuál es el público objetivo, cuál es el mercado, el tamaño de la oportunidad y en qué estado de madurez está la idea. Si tiene una idea en borrador, simplemente en servilleta, o si tiene ya un prototipo que esté funcionando, si ya tiene una fase comercial en la que tiene clientes y facturación, desde esas ideas que están en borrador, las aceptamos en servilletas, hasta las ideas que ya están teniendo tracción inicial, que llevan menos de 2 años de constituidas. Hacen parte del foco como tal que buscamos. Se hace la selección, en el segundo ciclo recibimos casi 1000 proyectos, 985, de los cuales invitamos a que vinieran a nuestra Academia 36 para conocerlos ya como personas. Ahí corremos algunas entrevistas para conocerlos mejor y entender la capacidad de que si tienen una buena idea son capaces de llevarlo a cabo. Y sobre eso entonces hacemos básicamente entrevistas personales en Guaira, pasaron 36 y a partir de eso quedan 20 proyectos de los cuales asisten a la Guaira Week. La Guaira Week básicamente es una semana en la que los acompañamos con capacitaciones donde les enseñamos o los reforzamos en los conocimientos que tienen para comunicar la idea de negocio y el equipo, en lo que se llama el pitch de negocio. Estamos con ellos durante, con ustedes o los seleccionados durante una semana preparándolos en modelar también y ajustar la oferta de valor del negocio, componer mejor cuál es el público objetivo y demás. Y al final de esa semana, en el quinto día, se presentan ante un jurado externo, no es un jurado directamente Telefónica, básicamente referentes del mercado, del ecosistema de emprendimiento que hay en el país y se seleccionan los proyectos con más potencia. Los 10 proyectos que se seleccionan al final se quedan con nosotros y entran a ser dentro del proceso que llamamos de aceleración que les contaba, están en un periodo que fluctúa de 6 meses en adelante, de acuerdo a lo que necesiten las necesidades del proyecto y básicamente les damos un ciclo de aceleración que consiste en los siguientes componentes. Lo primero es entrenamiento, formación, se hace un ciclo de nivelación de formación en temas de mercadeo, finanzas, presentación, comunicaciones, gobierno corporativo, todo lo que creemos que necesita el emprendedor para que no se quede solamente con la buena idea, sino que lo lleve a la ejecución y que se nivelen los conocimientos para el siguiente proceso de mentoría. En el proceso de mentoría lo que hacemos son dedicarles específicamente, primero se hace un diagnóstico de cómo está el proyecto y qué es lo que necesita para en el proyecto de 6 meses que salga a mercado, es lo primero que queremos hacer.
Y sobre eso entonces se le dan mentores específicamente que hagan match con las necesidades del proyecto. Entonces tenemos mentores de todo orden para que potencien como tal la idea y construyan de la mano con el emprendedor, cámbienlo y ajusten los modelos de negocio. Adicional, hay un tema de fondeo, de básicamente financiación de los de como capital semilla a los proyectos. Estamos entregando entre 30 mil y 70 mil dólares para cada uno de los 10 proyectos que se seleccionan. El uso en esto, algunas de las preguntas que usualmente salen, el uso no es absolutamente limitante por nosotros. Lo que hacemos nosotros es un control de gestión de que no se gaste en plata, en comprar carro básicamente, en irse de viajes por la mitad del periodo de aceleración, sino que gasten racionalmente los recursos, pero no sobre rubros específicos de que tanto es en salarios, tanto es en gasto de inversión, tanto en desarrollo. Básicamente se presenta un plan y sobre eso se acompaña. ¿Qué más se me queda por ahí? Obviamente ofrecemos la infraestructura, el espacio físico de trabajo. Es una de las sedes más innovadoras que hay en el país para compartir, absolutamente abierta. Se generan espacios de coworking entre los proyectos, se sientan y se hacen paneles de trabajo, tanto técnicos como de negocio en los proyectos, para que se estén contando todo el tiempo los 10 proyectos que están siendo acelerados, más otros componentes o actores del entorno de emprendimiento que llevamos a la academia, para que se genere mucho nuevo conocimiento y vaya no solamente las personas que ya tengan el proyecto adelantado, sino que se nutran como tal de todo el entorno que estamos generando. Se aprovecha adicionalmente toda la infraestructura y toda la red de tecnología que tiene el Grupo Telefónica por detrás, y como tal la red comercial que también posibilita un proyecto que entra en Guaira. Se abre básicamente a una red de 300 millones de usuarios que tiene el Grupo Telefónica en el mundo. Tiene presencia en toda la región de Latinoamérica, en Europa, y lo que potencia precisamente es eso. Y adicionalmente la infraestructura tecnológica que hay por detrás y todo el conocimiento de investigación y desarrollo que tienen nuestros equipos. Se los ponemos al servicio de los emprendedores. En resumen, damos financiación. Sobre esa financiación, buscamos hasta un 10% de participación dentro de cada una de las compañías. La participación nos hace ser rigurosos porque nos volvemos socios al final de cada una de los startups y nos hace dar más de lo que se daría en un capital semilla usual como ocurre en otros procesos de aceleración. Nos comprometemos mucho más al ser asociado de cada uno de los startups. Buscamos proyectos con focos en TIC, en proyectos con base tecnológica. Creamos una red de partner al servicio de los emprendedores. Tenemos un soporte integral para construir como tal juntos el know-how de gestión. Y ponemos a disposición todos los recursos de Telefónica, el workspace que trabajamos y toda la parte de control de contratos. ¿Dónde estamos ahora? Solamente para darles un plano muy rápido de hasta dónde hemos llegado. Básicamente tenemos penetración actual y academias lanzadas en 10 países. Estamos en Perú, España, México, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, y recientemente, la semana pasada, abrimos la primera academia en Europa, que es la Academia del Reino Unido, en Londres. Ya se hizo la primera convocatoria para Irlanda y ya se va a abrir muy pronto. Este es el espacio de trabajo que tenemos creado para Colombia. Básicamente nos hemos dedicado durante el tiempo que llevamos en Colombia a crear una red de instituciones, tanto de gobierno, educativas, del sector privado, que estamos desarrollando lo que es actualmente un ecosistema de emprendimiento muy, muy incipiente. Hay realmente muy poco construido sobre lo cual marchar, entonces estamos uniendo las puntas de las universidades, proyectos de investigación que usualmente se quedan como tesis olvidadas dentro de los anaqueles de las universidades, para que tengan una vida práctica y de negocio a través de los componentes digitales. El sector privado y el gobierno también están haciendo muy, 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 muy grandes esfuerzos y está pasando muy rápido apoyos, dinero y apoyos en mentoría también y en otros recursos que se le están otorgando a los proyectos y a las ideas innovadoras en el país. Hay un proceso de transformación muy importante que está liderando el gobierno en ese sentido. Y tenemos vinculados alianzas como el MIT, con el que corrimos el primer proceso y que estamos buscando la extensión de este acuerdo, que potencia básicamente el alcance y el soporte de conocimientos especializados para llevar estos proyectos al siguiente nivel.
contar algo de resultados, actualmente a nivel mundial hemos recibido 9.000 proyectos, de los cuales estamos acelerando como consecuencia 90 startups, ya están actualmente siendo acelerados a nivel mundial. Tienen proyectos de todo tipo, redes sociales, de video, de seguridad, de máquina a máquina, internet y mobile applications, tecnología, soluciones en la nube, comercio electrónico, e-health, básicamente todo lo que tenga un componente digital es target nuestro. Esto es fotos de lo que hemos hecho en Colombia, en las dos startups. Duplicamos en la segunda convocatoria el número de proyectos que se presentaron y básicamente era algo asociado a lo que hablaba inicialmente de los miedos que ocurren, que ya exista Guaire, que ya existan iniciativas del gobierno y de la empresa privada, está generando muy rápido una dinámica de que las personas le dedican tiempo a esto, que salen de su universidad o que salen de su trabajo y por las noches le queman una, dos horitas, tres horas al día o cuatro horas a la semana para estructurar el proyecto porque ya es una opción. No es que nos creamos que estamos haciendo también la tarea como para que dupliquemos el número de interesados, sino que ya existe una opción y la calidad, lo más importante que el número, es la calidad de los proyectos. En 6 meses vimos que hubo un rompimiento absoluto. Entonces, lo asignamos es que las personas están dedicando tiempo porque consideran que puede pasar, ya no como antes que simplemente eso solo pasa en Estados Unidos, solo pasa en Israel, solo pasa en los grandes países desarrollados. Lo que hemos hecho es fomentar básicamente una comunidad a nivel mundial, aprovechando todos los temas de Telefónica, acá algunas estadísticas básicas de lo que hemos logrado como red, y lo que hacemos es que funcionamos también como una startup. El proyecto Guaira se reinventa en cada ciclo, llevamos un año lanzados apenas y ya hemos reinventado varios de nuestros procesos, tanto de aceleración como vinculación financiera a los startups, qué es lo que tenemos que asignarles, cómo agudizar nuestros procesos de mentoría para que sean más efectivos, todo eso con una retroalimentación permanente, no solamente que venga de adoptar un modelo de como lo hacen en el Silicon Valley y venir a pegarlo acá, sino hacer procesos propios para llevar cada una de las potencias. Entonces, en Colombia como tal tenemos un modelo particular y propio para hacerlo y lo vamos adoptando y lo vamos enseñando a como lo hace Londres, de la misma forma Londres nos retroalimenta. Ese es el poder como tal de tener una red global para poder filtrar esas mejores prácticas. Lo último que quería contarles es que precisamente estamos en Europa, estamos lanzando muy fuerte y eso tiene un punto muy único que quería mencionarles en ese sentido, y es el por qué lo hacemos y cuál es la diferencia el valor agregado de incluir esas nuevas academias que se están creando en Europa. Y básicamente el interés de ellos es que la población está en Latinoamérica, donde hay densidad poblacional o públicos que están dispuestos a usar y a pagar por sus herramientas que están lanzando en Europa, que por supuesto son ecosistemas más desarrollados de inversión, de que consiguen nuevas rondas de financiamiento, pero las personas están acá. Acá es donde tenemos 45 millones de habitantes, que eso básicamente son 3 países de Europa ya. Acá es donde necesitan eso. Y de nuestra parte, lo que encontramos allá es precisamente aprovechar muchas más oportunidades de financiamiento, de recursos, de cultura, sobre todo de inversión en el plano de tecnología. Esas son las sinergias que permite una red global de la que estamos construyendo en Guaira a nivel mundial. Listo, eso es básicamente lo que quería contarles en el tema de cómo hacemos Guaira, y quería devolverme a la lámina inicial para en los 10 minutos que quedan, por favor, ponerles y resolver preguntas de lo que les he contado o en general generar una discusión acerca de cuál es el momento del emprendimiento en Colombia, qué hace falta para llevarlo al siguiente nivel, qué creen ustedes que es limitante por parte de las personas que tienen ideas y que por eso están acá y que por eso tienen conocimientos específicos, qué hace falta para que surjan de Colombia proyectos interesantes que valga la pena acelerar. Entonces, pongo la palabra en ustedes. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Te quisiera hacer dos preguntas. La primera, quisiera saber qué ha pasado con esas dos primeras decenas de startups colombianas, o sea, en general, después de todo el proceso de aceleración que han pasado por Guaira,
cómo se ha comportado en general el mercado, digamos, pues específicamente como, digamos, los estados financieros de esas empresas, digamos, en qué andan, o sea, si realmente ha funcionado todo el modelo que ustedes están trabajando con ellos. Y la segunda es, quisiera saber qué tan importante es para esos pares académicos que revisan los proyectos, que esa iniciativa tenga, digamos, pruebas de conceptos o de mercado ya realizado, o sea, ¿qué tanto valor agregado puede generar eso para el concepto final del proyecto? Gracias. Sobre lo que ha ocurrido con los proyectos, el siguiente ciclo, hemos seleccionado dos decenas, como dices. La primera, empiezo por la segunda, apenas acaba de entrar a la academia, lleva 2-3 semanas siendo acelerada y apenas está arrancando como tal el proceso de transformación que llevamos nosotros. Entonces todavía no hay resultados específicos, más allá de la constitución como tal societaria, resolver quién hace qué dentro de los roles, que es lo primero que hacemos. Los invitamos a que, si son 2-3 emprendedores, les decimos cuáles les recomendamos para que no haya después rompimientos, que ahorita les cuento un ejemplo de lo que pasó en las primeras. Y los que le hacemos es como unos componentes de gobierno corporativo y los estamos en la primera etapa de formación para que nivelen sus conocimientos empresariales. Más allá de eso, ya están constituidos y ya pueden operar comercialmente. El primer proyecto, que sí ya terminó su ciclo, nosotros lo cerramos, pues digamos, el primer mensaje en esto, de los 10 que seleccionamos, que terminaron 9 únicamente porque uno de los proyectos, precisamente por no tener las bases sólidas y las negociaciones entre los emprendedores que lo componían, que se llaman los fundadores, hubo una pelea, un conflicto entre ellos y no pudieron solventarla y perdieron la oportunidad de seguir siendo acelerados. Entonces, básicamente, acá en la academia como tal tenemos muy claro que la gente va a trabajar, tiene que cumplir unos objetivos específicos que son los objetivos del proyecto. Nosotros no imponemos como tal que tengan que hacer 1, 2, 3, 4, cada proyecto lo propone, se negocia y se le recomienda y sobre eso se definen unos hitos de cumplimiento. Entonces, la academia primero se va a trabajar y se va a trabajar digamos, con una idea de perpetuidad. Entonces, si los proyectos ya se entraron en conflicto en el primer mes y no encontraron cómo disolver, es preferible bajarse de una vez del bus en el que se están montando para tener una vida de ruina más adelante. Entonces, uno de los proyectos se terminó. Y para los 9 siguientes, en los planos financieros, 3 de los proyectos ya obtuvieron financiación, nuevas rondas de inversión. Nosotros terminamos el ciclo de aceleración y durante el último mes lo que hacemos es prepararlos para presentarse a rondas de inversión nuevas. Construimos nosotros para ellos una red de ángeles de inversión, una red de venture capital, que es la siguiente etapa de inversión que ocurre, y los conectamos con todas esas personas que están pendientes de construirlo. Por supuesto, es lento en Colombia, se está haciendo los primeros pasos, por supuesto hay mucho por hacer y por aprender, pero ya en este tiempo se ha generado y tenemos una red poderosa que crea los proyectos. Con resultados específicos, 3 de los proyectos ya recibieron financiamiento adicional, se han conseguido fondos por casi $2 millones para los 3 proyectos que consiguieron nuevas rondas de financiamiento. Los demás proyectos, 2 de ellos les extendimos el tiempo en que están en la academia siendo acelerados porque no habían terminado sus comprobaciones de mercado. Y para los otros 2 y para el restante de los que terminaron su proceso, seguimos buscando oportunidades de negocio, pero principalmente ya comprobaron sus tesis de negocio. Algunos han hecho los pivotes que necesitan y todavía nosotros los acompañamos como socios para comprobar y seguirles buscando recursos, tanto recursos como buscar que los negocios de ellos comprobar que sean relevantes o no y que sí tengan público. ¿Vale? Señor. La segunda. Es total, es lo que más, una de las valoraciones más importantes precisamente para cuando buscan un inversor experto y de los que estamos formando en el ecosistema colombiano, es qué ha comprobado el mercado y cuál es, que se llama la tracción de lo que ha hecho el proyecto, la tracción del startup. Y es básicamente la comprobación de que hay alguien dispuesto a pasar tiempo al frente de una pantalla usando el servicio o machine to machine, lo que sea, y que hay un público objetivo para esa necesidad y es absolutamente definitivo. Cuando se comprueba, si por ejemplo nosotros pasamos 6 meses y el proyecto pasa 6 meses y no ha comprobado y no ha logrado una tracción, es un componente de que no va tan bien. Es una comprobación y es un chequeo inicial que hace todos los socios que estamos buscando. O sea, es algo definitivo. Gracias. Quisiera preguntarle, en su exposición dice que usted está buscando ideas,
Telefónica está buscando ideas y habla usted un potencial de transformación. O sea, ¿cómo describe usted eso, un potencial de transformación de lo que usted está buscando, que amerita eso? Y lo otro es que ustedes hacen unas convocatorias y me pareció entender que por fuera de las convocatorias también uno puede hacer un acercamiento. Sí, efectivamente hacemos convocatorias y creemos que la transformación se hace básicamente en construir la idea. Muchas de las ideas nos llegan en borrador, se plantea simplemente como una posibilidad de alguna necesidad específica. Esto funciona casi como un laboratorio. Las personas llevan las 985 ideas, al final son ideas y son viables, unas más que otras, tienen algún valor porque nacen los principales de una necesidad humana. Y nosotros lo que hacemos es precisamente convertir eso en un negocio, convertir eso en que sea viable para que trascienda en el tiempo, buscar dónde están las palancas, dónde las palancas me refiero en cuál es el valor agregado que tiene que construir esa idea para el usuario final, cómo tiene que presentársela, cuál es la oferta de valor que tiene que estar por detrás para que sea relevante para la persona, por qué pasaría más de 5 minutos frente a la pantalla usando su plataforma, ese tipo de cosas, usabilidad, temas de tecnología por detrás, patentes, si hay algo patentable, por ejemplo, nosotros lo acompañamos en el proceso de patentabilidad o del modelo financiero que está por detrás, que algo que sea replicable y que sea propiedad intelectual, también lo protegemos. Son todos esos componentes los que sumamos nosotros, además del conocimiento específico de los mentores que le permiten llevar la idea a un siguiente nivel. Adicionalmente, la transformación va hacia los mercados. Si lanzas una idea que tiene una potencia únicamente regional o local, uno piensa local, Telefónica, la estructura del grupo Telefónica la permite llevarle a toda la base de clientes. Y la segunda, efectivamente, escuchamos a través de, ahorita van a tener mis tarjetas, escuchamos cuáles son las ideas, usualmente se hace el proceso grande de selección a través de la convocatoria, pero podemos escuchar ideas específicas para mirar si los damos en un camino rápido de acuerdo a verticales de negocio que vamos a hacer. Es decir, es la convocatoria que hacemos anual es abierta en todos los índices de negocio, pero podemos buscar en algún momento hacer una convocatoria específica para temas de salud electrónica. Entonces, abrimos esa convocatoria y llamaremos a quien nos han contado que tenga una iniciativa en eso. ¿Listo? Buenos días. Tengo entendido que los factores más importantes que tienen para la selección de las ideas son el equipo y la misma idea. Pero, ¿qué aspectos específicos del equipo y de la idea son los que más tienen en cuenta? Lo digo porque nosotros nos presentamos a la segunda convocatoria y nosotros teníamos un equipo interdisciplinario y la idea de nosotros era relativamente innovadora, pero la teníamos en servilleta. Y tú dijiste que la idea, pues, desde la idea en servilleta hasta la que esté ya en ejecución, la reciben. Entonces, no sé qué aspectos específicos son los que tienen en cuenta, pues, a la hora, pues, de la selección. Gracias. Son varios los aspectos, tanto en equipo como en la idea. Y efectivamente, pues muchas de las buenas ideas se nos quedan y seguramente uno de las mentores, por ejemplo, de Argentina, nos reunimos hace unos días y me contó que a ella se le pasó el Facebook hace 7 años por al frente, le contaron el cuento y dijo eso no sirve para nada y lo dejó de pasar. Eso nos puede estar pasando también, entonces sigue adelante con la idea, si considera, y el tema primero de confianza, si considera que esa es, algún día la va a hacer, ojalá con nosotros o hay otras formas de llegar. Eso es lo primero. Segundo, el equipo. Lo que destacamos es varios temas, básicamente, pero lo que hacemos es buscar un balance entre el equipo. No buscamos que, por ejemplo, si el proyecto tiene que ver con una red social para abogados, no queremos que los 4 abogados, que los 4 fundadores del equipo sean abogados. Se entiende que por el negocio, alguien tiene que saber del negocio, ¿cierto? Que sería el tema, algún abogado que tenga el tema legal, pero se necesita alguien que lleve los temas tecnológicos, porque esto es un tema de tecnología y necesita que alguien esté por detrás desarrollando. Entonces buscamos muchos de los equipos que tenga un CTO, alguien dedicado a hacer el componente de tecnología. Buscamos características ya personales muy específicas que obviamente no se denotan todo en la parte de la convocatoria abierta de formulario, pero que las descubrimos sí en las entrevistas personales, como que tengan pensamiento paralelo, es decir, que puedan tener pensamiento creativo y disruptivo, que sean líderes, que trabajen en equipo, que piensen en grande, son ese tipo de componentes en el de las personas que usualmente son emprendedores exitosos, que no tienen miedo al cambio, que no tienen miedo a la vergüenza, alguno, más o menos se lo resumía en las pildoritas que solté durante toda la presentación.
Buenos días. Mi pregunta está en la inyección del capital semilla dentro del programa de Guaira. ¿Esta inyección de capital es a manera de crédito y cuál es el plazo más o menos que se tiene, si es así, o cómo es la dinámica con este capital? En los temas de inversión en startup tecnológico y de aporte del capital semilla hay dos tendencias. Nosotros estamos modelando ambas para hacerlo, pero en ningún caso tienen que devolver la plata. No es un crédito, no tiene que devolverse el dinero en ninguno de los casos. En el que le mostré, se hace básicamente como aporte de capital, patrimonio, y es un aporte hundido, eso no tiene ninguna devolución, y lo que se hace es por una parte del patrimonio de la compañía, hasta máximo el 10%. No llegamos nunca a ser participantes del 15, 20, 30%, porque necesitamos que el que tenga la mayoría y el que se dedica a esto es el emprendedor que está por detrás de la idea. Nunca se devuelve la plata. Y el siguiente esquema, que es el que estamos escalando, se llaman notas convertibles, que es cómo funciona en la industria, básicamente. Que se define como tal un aporte en capital que se da, y en el momento que se consigue una nueva inversión, entra a convertirse ese aporte que se entregó como capital también. Al final lo que buscamos es patrimonio. Es una forma más usada en la industria por la facilidad en la asignación del dinero, pero básicamente nuestra apuesta es a convertirnos socios de ustedes, para que nosotros nos comprometamos en la palanca, digamos, si es alguien que se está generando un portafolio, pues lo hace menos comprometido con el proyecto. Nosotros lo que buscamos es una parte de patrimonio para rompernosla igual que ustedes en los objetivos de llevarla adelante. Teniendo en cuenta que cada año la inversión extranjera está creciendo más en Colombia y que el ecosistema de emprendedores como que se está empezando a organizar, ¿cuáles son las predicciones que tienen ustedes por lo menos para los próximos 2 años de este programa? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente que va a pasar con todo lo que están haciendo? Gracias, muy oportuna la pregunta también. Efectivamente se está consolidando apenas el ecosistema de emprendimiento en Colombia. No existía. Acá nadie ha invertido hasta la fecha, son dos apenas, en fondos como tal, la siguiente etapa de financiamiento se consideran los fondos privados. En el país han constituido 23 fondos de capital privado que invierten en proyectos y solamente uno tiene foco tecnológico constituido y solamente ha ejecutado una inversión. Entonces, y todavía no ha tenido la salida, que es el otro componente que es muy importante el tema de emprendimiento. Entra la plata, pero ¿cuándo y cómo se la va a retornar a mi inversionista? ¿O cuál es el rédito que va a obtener? En eso también hacemos mucho hincapié en la formación. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestra apuesta es que nosotros estamos entrando en el momento primario y consolidándonos para que esto ocurra. ¿Qué viene? Viene, por supuesto, está entrando mucha inyección de capital al país, pero usualmente en industria tradicional. Acá lo que usualmente le dedicamos los colombianos es a sembrar, a construir, a rentar y temas financieros, pero poco en esto. El tema en esto es que está pasando, ya tenemos modelos que estamos también adoptando de nuestra capacidad regional de ver como tal cómo ocurre. En Argentina ocurre y hay un ecosistema mucho más desarrollado. En Brasil, en San Pablo también estamos y ahí ya son mercados mucho más maduros, pero que también pasen de lo mismo, es un entorno latinoamericano que está emergiendo y que tiende a ocurrir. ¿Qué es lo que para mí tiene que ocurrir? Que haya un gran boom, es decir, perdón, que haya un gran éxito, una gran idea, un gran proyecto que tenga proyección mundial, que ocurra algo acá, que salga a nivel mundial y que tenga un éxito mundial, va a potenciar, porque al final esto es una regla, se puede llamar startup tecnológico, se puede llamar el nombre que le quieran, pero al final es una inversión, es un proyecto empresarial que tiene unas personas que están por detrás ejecutándolo y otras que meten plata para rentar dinero. Entonces, si usted tiene la capacidad de mostrar que tiene la buena idea y tras la persona es capaz de ejecutarlo, hay gente que está detrás diciendo. O sea, y a nosotros ya nos están llegando y diciendo, muéstreme más proyectos. Y de eso se trata. La dinámica está creada y la apuesta es echarla a andar. Creo que está acabando el tiempo, no sé quién me corta acá. Bueno, en temas de autoría y propiedad intelectual, ¿cuál sería la participación de Guaira con los emprendedores? ¿Qué derechos y deberes tiene cada rol en las propuestas que ustedes trabajan? Gracias. La propiedad intelectual es del proyecto, es decir, queda en absoluto
derecho y propiedad, dentro de una redundancia sobre la propiedad intelectual, la propiedad la tiene como tal la empresa. Es decir, se constituye, y claro, cada una de estas empresas, como les digo, se constituye comercial y societariamente. Entonces, como tal, si es algo objeto de patente o de propiedad intelectual, se registra como la empresa. Telefónica no entra a coger la propiedad de cada una de las ideas y llevarlas a su plano de portafolio, sino lo hace a través de las empresas. ¿Cómo participamos nosotros de esa propiedad intelectual? Dentro del pedacito que le corresponde a la participación accionaria, digamos. Entonces, si hay un beneficio posterior en eso y se vende la idea, no sé, del collar de celo bovino en 5 años, que es lo que les presentaba, pues, ¿cuánto ganamos? El porcentaje que tengamos en esa participación. Pero realmente la propiedad nace y se construye a través de la empresa. Si usted va a la oficina de marcas y de patentes y en este caso de la superintendencia y registra, lo que lo hacen, se la registran es a la sociedad. Entonces queda en propiedad como tal de la compañía. Nosotros lo que hacemos, nuestro rol en eso es acompañarlos. Por supuesto tenemos expertos en todo el mundo que saben de propiedad intelectual, saben qué es patentable y qué no, y los acompañamos en el proceso. De decirles primero si sí vale la pena o no, si sí existe, o si existe en otro mercado que uno cree tenerlas inventadas, pero ya existe en otro lado. Ellos monitorean en todo el mundo los verticales de negocio y tal, y dicen, no, esto ya está en otro lado, entonces no es patentable. Y sobre eso, si es efectivamente es patentable, lo acompañamos en las oficinas de patente locales para que se genere esa propiedad intelectual. ¿Listos? Bueno, muchas gracias. Por ahí les tenemos unos regalitos, se los vamos a dar ahora. Y nada, invitarlos a que visiten guaira.org, invitarlos a que lleven las ideas que tengan, le dediquen horitas de trabajo. Esto se trata de trabajar básicamente, como todo, y quemarle mucho, mucho tiempo si tiene que una idea es potente, y asistir a muchos de estos paneles es bastante valioso, sobre todo porque no importa el plano en que estén, si ustedes son desarrolladores talentosos, nosotros tenemos gente que los está necesitando. Tenemos startup que hoy por hoy está colgada y buscando un socio que puede entrar incluso con patrimonio para que ustedes los acompañen y hagan parte de ese juego, que ya es una opción de vida. Ya la opción de vida no es solamente trabajar en una compañía de desarrollo, que no está mal, ni más faltaba, pero hay una opción adicional que es tomar este camino. Y si están del lado del emprendimiento, pues también participar de todos estos espacios que se están generando, no solo por nosotros somos un actor adicional, pero hay muchos que están generando en el país. Asistan, participen, muestren sus talentos, muestren sus ideas, no les den miedo a compartir lo que seguramente el que le va a salir a decirle a mí me gusta, se le va a unir, no se la va a quitar. Entonces adelante con eso. Gracias.